Hola a todos. En este vídeo realizaremos la división de polinomios que aparece en pantalla. Ya sabes, realizar una división de polinomios es encontrar un cociente y un resto de forma que se cumpla que el dividendo sea igual a divisor por cociente más resto, siempre el grado del resto menor que el grado del divisor. Eso después lo vemos con lo que obtengamos. Ahora vamos a realizar la división. Entonces, el algoritmo dice que lo primero que tenemos que hacer es ordenar y completar el dividendo y ordenar el divisor. Entonces lo hacemos, observa que el dividendo es un polinomio de grado 7, tendríamos pues, x elevado a 7, ahora monomio de grado 6 no hay, más 0x elevado a 6, ahora monomio de grado 5 menos 5x elevado a 5, monomio de grado 4 no hay, más 0x elevado a 4, monomio de grado 3 no hay, más 0x al cubo, monomio de grado 2 no hay, más 0x al cuadrado, ahora monomio de grado 1 menos 3x y ahora menos 2. Y esto vamos a dividir y ahora lo que hacemos es ordenar el divisor, no es necesario completarlo. Tenemos que es un polinomio de grado 3, ponemos x al cubo. Monomio de grado 2 no hay, pero no hace falta ponerlo, simplemente hay que ordenar ese polinomio, menos x más 3. Perfecto, y entonces una vez que tenemos esto, empezamos, dividimos los monomios de mayor grado del dividendo y del divisor, pues x elevado a 7 partido de x elevado a 3, entonces esto te queda, pues x elevado a 7 menos 3, que es 4, y esto lo ponemos aquí, en la parte del cociente, x elevado a 4, y ahora multiplicamos x elevado a 4 por cada uno de los monomios del divisor y lo vamos escribiendo debajo del dividendo, debajo del monomio correspondiente. Atención, si al multiplicar monomios obtengo negativo, se pondrá delante el signo menos, pero si obtenemos positivo, no escribimos el signo más, no escribimos signo, ¿vale? Ahora después veremos por qué. Mira, x a la cuarta por más 3, te queda más 3x a la cuarta. Entonces, te vas aquí, debajo del monomio de grado 4, y no pones más 3x elevado a 4. Escribes simplemente 3x elevado a 4. Ahora, x a la cuarta por menos x, te queda menos x elevado a 5. Ahí sí que lo pones, ¿eh? Simplemente cuando tienes más, omites el signo más. Y ahora, x a la cuarta por x al cubo, x elevado a 7. Y la razón es porque tú lo que vas a hacer es restar este polinomio que hemos puesto abajo. Entonces, para restar, cambias de signo todo. Claro, si hubiéramos puesto delante de los positivos un más, cambiar el signo, pues tengo que tachar el más y poner un menos. Si no he puesto nada, pues simplemente tengo que poner un menos. ¿Vale? Entonces, por eso no hemos puesto el signo delante. Menos. Entonces, una vez que tenemos esto, operamos. Tendremos x elevado a 7 menos x elevado a 7 se van. Ahora más 0x elevado a 6, pues esos también se van. Y ahora menos 5x elevado a 5 más x elevado a 5 te queda menos 4x elevado a 5. Más 0x a la cuarta menos 3x a la cuarta es menos 3x elevado a 4. Y ahora pues muchos bajan un monomio más 0x al cubo y siguen. Es lo mismo. Yo bajo todos, ¿vale? Yo bajo todos y así los tengo ahí todos bien cerquita. Ya digo que es lo mismo. Y entonces repetimos el proceso. Dividimos ahora el monomio de mayor grado del nuevo dividendo entre el monomio de mayor grado del divisor. Dividiríamos menos 4x elevado a 5 entre x al cubo. Esto nos queda menos 4 y ahora x elevado a 5 entre x al cubo, x al cuadrado. Pones aquí menos 4x al cuadrado. Y ahora multiplicamos menos 4x al cuadrado por todo el divisor. Menos 4x al cuadrado por 3 te queda menos 12x al cuadrado. Lo pones debajo del monomio de grado 2. Menos 4x al cuadrado por menos x te queda más 4x al cubo. Recuerda, signo más, no se pone signo ni nada, así. No pongas el más que después hay que cambiar el signo. Menos 4x al cuadrado entre x al cubo, eso te queda menos 4x elevado a 5. Y ahora hacemos es cambiar el signo, más, menos, más, y operamos, y así hasta que el nuevo dividendo que obtengamos tenga de grado menor que el divisor. En ese caso habremos terminado. Bueno, aquí
aquí este se va, ahora te quedan menos 3x elevado a 4, más 0x al cubo, menos 4x al cubo, menos 4x al cubo, ahora más 0x al cuadrado, más 12x al cuadrado, 12x al cuadrado, menos 3x, menos 2, repetimos, dividimos los monomios de mayor grado, tendremos ahora menos 3x a la cuarta, dividido entre x al cubo, esto te queda menos 3 y x a la cuarta entre x al cubo te queda x elevado a 1, que es x, eso es menos 3x, y ahora multiplicamos menos 3x por el divisor, menos 3x por más 3 te queda menos 9x, menos 3x por menos x te queda más 3x al cuadrado, voy a poner el signo más delante, menos 3x por x al cubo, menos 3x a la cuarta, y ahora cambiamos el signo de todo, más, menos, más. Entonces esto nos queda, esto se va, menos 4x al cubo, ahora más 12x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, más 9x al cuadrado, ahora menos 3x más 9x más 6x, menos 2. ¿Vale? Repetimos el proceso, monomio mayor grado del nuevo dividendo entre el divisor, fíjate que todavía los puedo dividir, ¿eh? Por lo tanto, puedo seguir. Esto se te van las x al cubo, te queda un menos 4. Y pones aquí. Ya tienes ahí un monomio de grado 0, eso significa que ya vamos a terminar. Menos 4 por 3, menos 12. Menos 4 por menos x, más 4x. Pones 4x aquí. Menos 4 por x al cubo, menos 4x al cubo. Cambias el signo de todo. Y haces esta operación. Entonces estos se van, ahora te quedaría 9x al cuadrado más 6x menos 4x más 2x y menos 2 más 12 más 10. Fantástico. Entonces, observa que esto tiene grado 2, esto tiene grado 3, el divisor. El grado del nuevo dividendo es menor que el grado del divisor, por lo tanto hemos terminado. De todas formas, si tú ahora divides 9x al cuadrado entre x al cubo, pues esto ya no se puede hacer. Si quieres te queda 9 y abajo una x. No, te tienen que dar monomios, no eso. Esto no se puede hacer. Definitiva, que has terminado y esto que tienes aquí pues sería el resto de la división y esto sería el cociente. ¿Vale? Lo vamos a dejar así. Ya tienes ahí los elementos que quieres obtener al realizar una división, un cociente y un resto. Y bueno, ahora podrías comprobar que has hecho todo bien y para ello lo que tienes que hacer es multiplicar divisor por cociente, sumarle el resto y ver que efectivamente obtienes el dividendo. Eso es lo que pretendes al obtener el cociente y el resto. Encontrar dos polinomios, cociente y resto, de forma que se tenga que el dividendo sea igual a divisor por cociente más resto, el grado del resto siempre menor que el grado del divisor. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal donde encontrarás un montón de vídeos de secundaria, bachillerato y universidad, todo explicado paso a paso, lo entenderás a la perfección. Muchas gracias y hasta pronto.